Hello, hello, good evening, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, Good evening. teacher. How are you Good doing evening. today? ¿Cómo están Fine. ahora? Fine. Perfect, perfect. Fine. Thank you so much. Perfect, Thank you. perfect. Excellent, thank you. That's good to know. Me alegra saber eso. How was your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Nice? Nice. Nice. Nice, nice, excellent. Thank you. Thank you, thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. I see that some people are connected and that's really nice. I appreciate that really much. Veo que ya tenemos muchas personas conectadas, ¿verdad? Y les agradezco mucho su puntualidad para estar acá en la sesión. Before we start, I just have just some questions about something, right? And my first question. Did you complete section 3 in the midterm? ¿Será que lograron completar la sección 3 y realizaron el examen de medio curso? Yes, teacher. Okay. Yes. Perfect, perfect. Yes. Bien. Excelente. Les agradezco entonces a las personas que sí pudieron completar la información de la sección 3 e igualmente que ya realizaron su examen de medio curso, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se esperaba que usted tuviera ya completo para iniciar en esta semana. Igualmente, le animo a que usted pueda seguir avanzando ya en la sección 4 del contenido que tenemos en la plataforma, pues ahora todavía tenemos cierta práctica de la sección 3, pero usted igualmente ya se puede preparar con la información de la siguiente sección para terminar pues lo más pronto posible. Recuérdese que eso es uno de los requisitos de inscripción al siguiente módulo, ¿verdad? Que usted ya tenga completa su plataforma y con nota mínima 8, ¿verdad? De un 80%. Así que entre más pronto usted lo finalice, pues ya sería un requisito menos a cumplir cuando ya sea el inicio del siguiente módulo, ¿verdad? Ya se les está mandando cierta documentación y pues espero por ahí que vayamos avanzando con ese detalle de la documentación e igualmente y como les mencionaba anteriormente, uno de los requisitos es que usted pues tenga la información en su plataforma completa. Así que entre más pronto lo haga, pues qué bien, mejor porque ya cumplimos con uno de los requisitos para el siguiente módulo. Ok, is there any question at this moment? No sé si habrá alguna pregunta antes de iniciar la clase. Así pues nos tomamos unos minutitos si es que usted tiene alguna duda. Questions antes de iniciar. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? No. No, not at this moment. Ok, perfect, perfect, perfect. Yeah. Excelente, pues iniciemos con práctica. Entonces así maximizamos el tiempo de la sesión. Perfect, thank you so much. Let me check on my presentation so we can get started on this info. Okay, perfect, perfect. For today, people, we check on information about section number 3. And the name is, where are you from? And we continue working with information about WH questions, in this case, with the verb to be, that is the part number 2. Vamos a tener una segunda parte de este contenido, ¿verdad? De las WH questions, para reforzar la información que ya inicialmente el jueves pasado, pues empezamos a compartir en las sesiones, ¿verdad? Ahora tenemos una segunda parte de esto y tenemos más práctica para, pues, internalizarlo de una mejor manera. En session number 7. Let's get started. At this moment, we begin with a short activity that is about nationalities. You are going to see some letters, right, coming from up, coming up, down, and they are going to form a word. The word is about the nationalities. You see the letters and think about the possible nationality that this is going to form, right? Vamos a hacer una pequeñita actividad. Está basado en nacionalidades. Eso es parte del contenido de la sección 3 que usted ya conoce. Va a ver que las letras van a comenzar a caer, ¿verdad? De arriba, ¿verdad? Y se van a ir posicionando en la diapositiva en una forma no en orden, ¿verdad? Y van a ir cayendo una después de la otra.
usted cuando las vaya viendo, mentalícese tal vez qué palabras forman, porque estamos hablando de nacionalidades. Cuando usted conozca la palabra, usted la puede expresar, ¿verdad? La palabra de nacionalidad que usted conozca, usted la expresa. Okay? That is what we do. Simple like this, and we get started. Check on the first word, right? Check on the letters. Vaya viendo que van cayendo unas letras, vaya viendo por ahí, vaya mentalizándose, and remember some of the nationalities you know. What is this one? Si la conoce, menciónemela. What is it? Japanese. Thank you. Thank Japanese. You. Perfect, perfect. In pronunciation of nationality, it is Japanese. Perfect. Japanese. Thank Japanese. You. Japanese. What country are we talking about? ¿De qué país estaremos hablando si decimos nacionalidad Japanese? Japan. Perfect. Japan. What language do they speak? ¿Qué idioma hablarán ellos? Japanese. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Check on the next one. We have other one. Check on the letters, please. Right? We have different letters coming down. What's the nationality? Nationality? Spanish. 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 Thank you, that's correct. We talk about Spanish, thank you. What country are we talking about? Spain. Spain, right? Thank you, Spain. And what language do they speak? Spanish. Spanish, right? No problem, Spanish, the same. Thank you so much. Check on the next one. Check on the next one, please, right? You know the nationality? Say it. Si usted conoce la nacionalidad con algunas letras por ahí, menciónela, no hay problema. Brazilian. Thank you. Talking about Brazilian. What country is this? Brazil. Thank you. And what language do they speak? Portuguese. Thank you. Thank you so much. That's correct, right? Nationality Brazilian, the country is Brazil, and the language is Portuguese. Thank you so much. Thank you. Let's go. Let's do other practice, please. Check on this one. Let's see, check on this one. What nationality is this? Italian. Thank you. What's the country? Italy. Thank you. And what's the language? Italian. The same, right? Italian. Thank you so much. Thank you. In some countries, we can use the same word for nationality and for language, right? There is no problem. En algunos casos, la misma palabra nos sirve para la nacionalidad y para el idioma. Tal es el caso de Italian nationality, Italian language, right? En ese caso es posible. Check on the next one. Veamos el siguiente. What nationality is this? Morocco. Nationality Moroccan. Right? Thank you. Aquí nadie me dijo nada antes de que se terminaran las letras. Thank you, right? Todos esperaron pacientemente. That's fine. Thank you. Thank you so much, right? No, man, México, no. Thank you, right? Moroccan, what's the country? ¿Cuál será el país? ¿Rusia? No. Marruecos. But in English, yes, but in English, please. Morocco, thank you. Morocco, yeah. Morocco. Morocco. Like this one, right? No, Loroco. No, I think we're saying Loroco, right? You say Morocco.
right? That is... How did you say Moroccan in Spanish? How do you say sorry? Loroco. How did you say Morocco in Spanish? Marruecos, en español sería Marruecos. Morocco. Okay. Mm-hmm. Thank you. Thank you, thank you. And the last question. Y la última pregunta para ustedes. What language do they speak? Spanish. Spanish. Arabe? In more, no. No. Árabe. Ajá, thank you. And how do you say that in English? ¿Cómo decimos eso en inglés? Está muy bien la palabra. Arabian. Arabic. Arabian. Arabic. Arabic. Yes, thank you. Thank you so much. In this case, the country is Morocco, the nationality is Moroccan, and the language is Arabic. Arabic. Yes, yes, thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. Right? As you can see in this one, we have three different words to refer to the country, right? En este caso, cambian las tres palabras, el país, la nacionalidad y el idioma. Puede cambiar, ¿verdad? No es que sea necesario o que siempre se va a cumplir que la nacionalidad es el mismo idioma. En algunos sí se comparte, pero en otros no, ¿verdad? Y no es que tenga que ser así, right? Morocco, Moroccan, Arabic. Thank you so much. Thank you. Perfect, perfect. Now, let's do a short practice before we move to the next info. In the previous class, we were talking about the WH word, right? Si usted se recuerda en la clase anterior, pues estuvimos compartiendo información de las WH questions. Estamos viendo WH questions y también estuvimos viendo las WH words, ¿verdad? Que son las palabras que ponemos al inicio de este tipo de preguntas. What words do you remember? ¿Qué palabras se recuerdan al inicio de las palabras? De las preguntas que utilizamos en la clase anterior. What? Utilizamos what? Where? Otras de las que se mencionaron son correctas, ¿verdad? Why y existe when también, nada más que en la clase anterior no las practiqué mucho, pero sí son válidas y más adelante igualmente vamos a tener práctica de esas preguntas. Las que estuvimos viendo en la sesión anterior sería what, where, how, en ese caso who, y también hacíamos la pregunta what. Y le agregamos la palabra like al final, ¿verdad? Si usted se recuerda, utilizamos ese modelo de pregunta. Tell me, please, when you ask a question with what type of information can we obtain? Si hacemos una pregunta con what, ¿qué tipo de información será que nosotros vamos a obtener? ¿Será que obtenemos información de una persona? ¿Quién? ¿De tiempo? ¿When? ¿O qué tipo de información será que obtenemos si incluimos la palabra what al inicio? ¿Cómo es? Information. Information in general, right? Puede ser de información o cómo, ¿verdad? Podría ser. En este caso, si incluimos la palabra what al inicio, preguntamos por algo. Vamos a poner tal vez de una forma general, afín, ¿verdad? Preguntamos por algo, ya sea color, ¿no? Puede ser por su cumpleaños, puede ser su comida favorita, en general, su nombre exacto, what is your name, podría ser, ¿verdad? Estamos preguntando por algo, ¿verdad? Eso es lo que estamos utilizando. What about for the next one? Si tenemos el where, ¿qué tipo de información vamos a obtener en este tipo, en esta pregunta? El lugar, ubicación. All right, thank you. That's correct. You obtain information about a place. When you include this information, where you ask for a place. Thank you, thank you. What about for the next WH word? Si tenemos la siguiente inicio de pregunta y tenemos how, ¿qué tipo de información será que nosotros podemos obtener? In the next one, how? Edad. Edad. Age. Much.
age, podemos preguntar por age, ¿verdad? Thank you so much. Y aquí pues le vamos a incluir en este caso para la pregunta de la edad, incluimos how old, ¿verdad? Esa sería como la pregunta para la edad, ¿verdad? How old lo utilizamos con age. Thank you so much. Perfecto. What about for the WH word who? Si yo incluyo who al inicio de una pregunta, ¿qué tipo de información será que voy a obtener? A person. De otra persona. A person, thank you. Thank you so much. You obtain information about, a reference about a person, right? ¿Quién? En ese caso tenemos who. Perfect, perfect. And when you ask the question, what, like, y si tenemos este tipo de pregunta con what, y like al final, ¿qué será que vamos a obtener en la respuesta? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Thank you so much. Perfect. In this, you ask for a description. Perfect, perfect, perfect. En este caso, recuérdese que usted, cuando tenemos la pregunta, what? Y like, ¿verdad? Esta combinación. Nosotros vamos a obtener en la respuesta una descripción. La palabra like, como les hacía referencia en la sesión anterior, si usted lo utiliza como verbo individual, quiere decir gustar, ¿verdad? I like, me gusta. I like pupusas. I like the beach. Me gusta la playa. Ahí sí. Pero en esta pregunta no tiene la función como el verbo gustar, ¿verdad? Sino que es nada más por cuestión de forma, la utilizamos, ¿verdad? Nada más por formato, o sea que ahí pierde su sentido que usted conoce, ¿verdad? Y nada más es what, like. Usted imagínese que cuando la tienen pregunta, es para una descripción así tal cual, ¿verdad? No se me vaya a confundir y que diga usted, ¿y será que tengo que mencionar lo que a mí me gusta o algo así? No tendría que ser de esa forma, ¿verdad? Sino que what, like, una descripción. Y ahí usted se mentaliza el tipo de información que nosotros podemos obtener en este tipo de preguntas. ¿Okay? ¿Questions at this moment? ¿Preguntas de estas WH words? ¿Alguna pregunta al momento? ¿Questions, questions? No. No. Okay. Thank you. Let's do a practice. Vamos a hacer una pequeña práctica en la cual pues vamos a poner en práctica esta información que yo les mencionaba. Check on this one. We have a short conversation, but at this moment, it is not complete. We think about the possible question for the different answers that we see, right? For example, we have, she's my little sister, that is an answer. Her name is Amy, that is other answer. She's only 8 years old, that is other information. And in the last one, we have other answer. She's very smart and now, let's work together and think about the possible question, right? If we have the answer, she's my little sister, what is the question? ¿Cuál será la pregunta? Si tenemos ya la respuesta, she's my little sister. ¿Qué le habrán preguntado a esta persona? Who's that? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. The two options are okay. Las dos opciones son correctas las que escuché. Who's that or who is she? Recuérdese que cuando decimos who's that es quién es esa persona, sin hacer énfasis de género, ¿verdad? Masculino o femenino. Si yo pregunto who is she, ahí sí ya digo quién es ella, ¿verdad? Bien específico que estamos hablando de una chica. Si yo pregunto who's he, quién es él, pues entonces ahí somos un poco más específicos y hacemos una pregunta relacionada a quién es él, ¿verdad? Who's that es bien general, como quién es esa persona, who's that. Pero las dos son correctas. She's my little sister. Check on the next one. Her name is Amy. ¿Qué le habrán preguntado a esta persona? What is her name? What is your name? What is her name? Her name. Thank you. Thank you so much. ¿Y qué pasará si yo, y si yo digo, what is your name? ¿Será que la respuesta estaría correcta? No. What's your name? Exacto. Está preguntando personal. Exacto. What's her name? Thank you so much, and that's correct. Si yo, no es que se va a mojar. Si yo incluyo en la conversación y yo pregunto, what's your
name. En este caso es como que la pregunta, yo se la hago directo con quien estoy conversando y tal vez la persona me va a decir, my name is Pedro. Imagínense, ¿verdad? Pero yo no quiero saber el nombre de con quién estoy hablando, sino de la hermana. Entonces tenemos que cambiar un poco la pregunta, como ustedes muy correcto lo mencionaron. Yo tengo más información en la conversación, pero vea la segunda parte, es lo esencial. What's her name? Y ustedes estaban en lo correcto, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de ella? ¿Verdad? Si decimos what's your name, es cuál es tu nombre, pero con la persona que estoy hablando, ¿verdad? No me resulta con el tipo de respuesta que tengo. Her name is Amy. Check on the next one. She's only 8 years old. What is the question? ¿Qué le habrán preguntado? How old is she? Y aquí ocurre el mismo caso. Si yo pregunto, how old are you? No me resulta la pregunta. Porque si no sería como con quien yo estoy hablando y le digo, ¿cuántos años tenemos? How old are you? Entonces no me funciona esa pregunta. How old are you? No es funcional por el tipo de respuesta. La pregunta, como usted bien lo mencionó, how old is she? ¿Verdad? Que cuál es la edad de esta persona. Y tenemos justamente la respuesta. She's only 8 years old. Solo tiene 8 años, ¿verdad? She's only 8 years old. And check on the last one. Vea la última. En la respuesta tenemos she's very smart and shy. ¿Verdad? Que ella es tan o muy inteligente y tímida. Ese es el adjetivo shy que vemos al final de la conversación. Tímida. Una persona que tal vez no es tan espontánea para iniciar una conversación. ¿No? ¿Qué le habrán preguntado? What's the question? What she like? Yeah, thank you so much. Let me see you on my answer. Thank you. What's she like? Yo lo hice en forma contractada, pero usted en forma completa es correcto. What is she like? ¿Verdad? Recuérdese que aquí like no tiene nada que ver con el verbo gustar, ¿verdad? Nada. Aquí nada más es por cuestión de forma, porque así se estructura esa pregunta, ¿verdad? What's she like? She's very smart and shy. Y ahí tenemos justamente la respuesta de la persona. Miss Morena, tell me. No sé si se puede, si se podía decir también how she like, porque como how es como es ella, se puede usar también how. In this case, it's valid, but in this case, how is she? En este caso, el how también significa cómo, ¿verdad? Pero en este caso, cuando utilizamos how, no es necesario utilizar la palabra like al final. Simplemente quedaría como how is she. Ahí tal cual ya queda cómo es ella. El what, exacto, esa sería la forma correcta. La palabra what para preguntar o por averiguar la descripción, sí es necesario acompañarla de la palabra like. Esa sí es la única, ¿verdad? Entonces, si te quiere preguntar cómo es alguien, puede ser la forma que yo tengo escrita en rojo por ahí que incluí how is she, hasta ahí, sin ponerle like. O la otra versión que yo tengo, what, ¿verdad? What, y ponemos like al final. Que hay, al final, las dos, ¿cómo se llama? Las dos opciones hacen alusión a la misma pregunta y al mismo tipo de información que usted va a responder. Nada más no combinar, decir how y like. Esa no se combina. How queda solita y what se acompaña de like. Esa es la única diferencia. Gracias, teacher. Bueno, pero muy válida su pregunta, porque a veces puede uno pensar, decir, hey, ¿será que es posible? Pero muy bueno que lo mencionó, así aclaramos dudas que tal vez puedan existir en los demás compañeros. Thank you. Thank you. Any other question? No sé si existe alguna otra pregunta de esta conversación. Questions? Vocabulary? De vocabulario que se pueda ver por ahí, tal vez una frase o una palabra nueva que usted no conozca. Cute. The next one, right? In this part, she's cute, right? Cute. En este caso, cuando mencionamos cute, hacemos referencia a algo bonito
o bonita, algo así tierno, pero no tierno de edad, sino que de ternura, ¿verdad? Que es algo bonito. Imagínese que usted ve a un, si le gustan los perritos, por darle un ejemplo, y ve un cachorrito, ¡ay, so cute! ¿Verdad? ¡Qué bonito, qué tierno! Pero de bonito, en ese contexto. Por eso mencionamos acá, she's cute. ¿Cómo decir bonita? She's pretty. Podría ser una alternativa. Thank you, teacher. My pleasure, my pleasure. Un gusto. ¿Alguna otra duda que puede existir en la conversación? No. Okay, thank you. Let's do a practice. Entonces, practiquemos. First, listen to the conversation and I will read it 2 times. You listen and after that we are going to practice. Vamos a practicar, pero primero necesito que usted escuche la conversación y para eso lo voy a repetir 2 veces, ¿verdad? Con los micrófonos desactivados, porfas. Así pues los demás escuchamos adecuadamente y después ya vamos a practicar y ahí sí ya podemos encender micrófonos. At this moment, only listen, please. Only listen to the conversation. And it goes like this. Y va de esta forma. Who's that? She's my little sister. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Okay. Second time. Escuchémoslo una segunda vez y después practicamos. Pero en este momento escuche. Who's that? She's my little sister. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. ¿Eh? Y tenemos la conversación utilizando pues WH questions. Now at this moment, I need your collaboration to repeat after me, please. Right? Let's begin. Who's that? Who's that? Who's that? Who's that? Yeah. Who's that? Thank you, thank you. She's my little sister. She's my little sister. Thank you. Wow, she's cute. Wow, she's cute. What's her name? Thank you. Her name is Amy. Her name is Amy. Oh, how old is she? How old is she? She's only 8 years old. She's only eight years old. Mm-hmm. What's she like? She's very smart and shy. One more time. Well, let's do it one more time. Hacemos una vez más. Please repeat after me. Who's that? Who's that? She's my little sister. She's my little sister. Wow, she's cute. Wow, she's cute. What's her name? What's her name? Her name is Amy. Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Let's double check on something like this. Let me see. On this one, let me see. And this part. And this part. Let's see. This one as well. And this part, right? Vamos a practicar ciertos inicios y ciertas palabras de la conversación porque es necesario que lo utilicemos de una forma pues bastante espontánea y natural. Vamos a practicar los inicios de las preguntas, ¿ok? Repeat after me. Who's? Who's? Acá. Who's? Thank you. Who's? Thank you. What? 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 Nos vamos a la tercera igual. What? Thank you. Check on this one. She's. She's.
She is. Thank you. Cute. Cute. Shy. 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 Thank you. Thank you. One more time. Lo hacemos una vez más. Who's? 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 She. Cute. 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 What? 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 Remember the emphasis in the contraction. What's the final sound? What? El último sonido que cuando hacemos la contracción es necesario hacer el último sonido de ese, ¿verdad? What's. Right? And the last one, shy. La última palabra. Shy. Que... Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ¿Por qué les hacía este comentario? Porque a veces al hacer la contracción nosotros hacemos ciertas pausas, ¿verdad? Y lo importante es formular la pregunta de una forma bastante espontánea y fluida. Escúchala y practiquemos las preguntas una última vez y después practicamos ya un poco más tallado, ¿ok? Repeat after me. Who's that? What's her name? What's her name? What's her name? How old is she? How old is she? What's she like? What's she like? Like, thank you so much. Thank you, thank you. Now, let's do a short practice on this information. I need the collaboration of Miss Aida Portillo. Right? Necesito su colaboración, Miss Aida Portillo, para que usted sea la participante A en la conversación. And I need the collaboration of, let me see, of Víctor Manuel Coreas to be participant B. ¿Verdad? Mr. Víctor, usted me colabora con la participación B y en este momento les escuchamos a ustedes dos en la conversación. Okay, Miss Aida, you start. Mr. Victor, you respond. Thank you so much. Perfect. Who's that? Who's that? Wow, she's good. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Thank you so much. Next people, I need the collaboration of Mr. Rolando Driotis to be person A. Thank you so much. And Miguel Angel Cruz to be person B, right? Thank you. Mr. Third. What's that? She's my little sister. Whoa, she's cute. What's your name? What's her name? What's Amy? Thank you. Continue. Oh, how old is she? How old is she? She's only 8 years old. What she like? She's very smart and shy. Thank you so much. Thank you. Next people, Marta Villafuerte, please. And Mr. Enrique Ventura. Sorry. Enrique Ventura. Thank you. You start, miss. Okay. Who's that? Mr. Enrique Ventura. Hello, hello. She's my little sister. Yeah. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Mm-hmm. Oh, how old is she? She's only 8 years old. Mm-hmm. What's she like? She's very smart and shy. Thank you so much. Thank you so much. I need the collaboration of Miss Zaira Yvonne to be person A, please. And I need the collaboration of Norma Gonzalez for participation B. Thank you so much. Who's that? She's my little sister. Wow, she's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like?
She's very smart and shy. Okay, thank you so much. And the last people to participate on this one is Esaú, Esaú Antonio, participation A, and Jacqueline Carolina, participation B. Thank you so much. Who's that? She's my little sister. Whoa. She's cute. What's her name? Her name is Amy. Oh, how old is she? She's only 8 years old. What's she like? She's very smart and shy. Okay, thank you so much. Thank you, Just as a general feedback, check on this word, right? Remember on this one, let me see. We have this, we have also this word, man, this one. We have also this word, and finally check on this one. Okay, vamos a chequear nada más la pronunciación de estas palabras o expresiones. Recuérdense la primera que tenemos por ahí, what's, okay? What's. Check on the next, ¿verdad? La siguiente que tenemos por ahí, cute. Key, inicia con cute. I, ¿verdad? Cute. Mm-hmm. Cute. 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 Thank you. Check on the next one as well. You say name. Name. Name, thank you. A veces ocurre que el último sonido tal vez nosotros ya no lo incluimos o no lo pronunciamos, pero en este caso, si es necesario, es pues expresar o pronunciar todos los sonidos de la palabra. Porque ocurre que a veces nosotros decimos, what's your name? Hey, como que no hubiera M al final. Entonces es necesario que nosotros incluyamos todos estos sonidos, en este caso como la palabra name, ¿verdad? Así que prestarle atención a esos pequeñitos detallitos que son muy importantes cuando expresamos nuestras ideas. Igualmente, la siguiente palabra que tenemos por aquí, smart, right? Chequeé por ahí que este sonido inicial en el español no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Y eso es lo muy común cuando nosotros pues hablamos un idioma español. Nosotros tenemos la tendencia de ponerle una E donde no existe. Y nosotros a veces decimos smart, como que existiera una E. Y no es necesario incluir ese sonido. Inicia con sonido como sopladito. Smart. 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 Right? Smart. Repeat after me, please. Lo estamos haciendo bien. Repeat after me. Smart. 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 Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Let's do a practice. Hagamos una última práctica de las expresiones que tengo en el recuadrito blanco. Repeat after me. What's. What's. Cute. 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 Name. Name. Smart. 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 Thank you. Thank you so much. Perfect. Perfect. Well done. Thank you, thank you, thank you. Muy bien hecho, ¿verdad? Nada más prestarle el detalle, ¿verdad? Y atención a esos pequeñitos detalles, lo vamos a hacer mucho mejor. Animarles, en este caso, cuando tenemos las preguntas, tal vez ejercicios de repetición. Eso le puede ayudar mucho. Y usted diga, ay, teacher, ¿y para qué voy a estar repitiendo la conversación? Eso créame que le va a ayudar en su fluidez. Porque de repente en las preguntas a veces nosotros hacemos pausas. Por ejemplo, digo, what's her name? Ya hice muchas pausas, ¿verdad? Cuando lo ideal sería expresarlo de una forma más espontánea. What's her name? Who's that? What's she like? How old is she? Hay ciertos sonidos, ¿verdad? Que por la combinación que lleva, no son tan comunes en el español y tal vez se nos dificulta. Pero si usted ya los identificó, entonces, lo que resta ahora es nada más, pues, practicar. Recuérdese que con la práctica, vamos a sonar incluso más fluidos y no vamos a hacer tanta pausa cuando nosotros expresemos nuestras ideas.
¿Ok? Así que les dejo de tarea por ahí que podamos ir practicando. Igual con las conversaciones que vemos acá y las conversaciones que usted tiene en la plataforma, usted las escucha y repita, 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 repita y practique, ¿verdad? Eso le va a ayudar. E igualmente, si ve ciertos modelos de pregunta, vaya variando ciertas partes. Por ejemplo, el verbo to be, el pronombre, y ahí pues va a ir viendo usted cómo formular las preguntas, ¿ok? Thank you so much. Let's do a practice. And in this one, we work individually. Aquí vamos a trabajar de una forma individual. And the activities, interview a friend, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a entrevistar a un compañero. Esa es la práctica que vamos a tener en este momento. If possible, you can take a screenshot, if possible, for the information of the questions, and if not, I will send it to you over the WhatsApp group. Si usted puede, tómele una captura, ¿verdad?, a las preguntas que tenemos por ahí para que las tengamos de referencia. Si no, igualmente en estos momentos yo le estoy mandando la información en el grupo de WhatsApp, pues en el grupo de WhatsApp para que usted tenga las preguntas justamente estas, ¿ok? Vamos a trabajar en parejas y vamos a investigar información de los compañeros. Y para eso vamos a utilizar esas preguntas que vemos en pantalla. Las leo y usted repite después de mí y así practicamos de una sola vez, ¿ok? Please repeat after me. What's your full name? What's your full name? Where are you from? Where are you from? Thank you. How old are you? How old are you? What's your phone number? What's your phone number? Yeah. Thank you. Where is your mother from? Where is your mother from? Thank you. What's your best friend like? What's your best friend like? Thank you. What's your city like? What's your city like? Thank you so much. Let's do a practice. Vamos a hacer una práctica. Voy a hacer una pregunta a una persona en específico para que me responda. Ok. I will. Zenaida Tovar. La primera pregunta va para usted, mi Zenaida. Tell me, what's your full name? ¿Cuál es su nombre completo? Y ve ahí la información que tenemos en verdecito. Es como vamos a comenzar nuestra pregunta. A continuación, usted incluye la información respectiva a su persona, ¿ok? What's your full name? My full name is Zenaida Tovar. ¿Only that one? ¿Solo es un nombre y un apellido? No. Ok. Full name. Ajá, thank you. El nombre completo. Thank you so much. Okay. What's your full name? Mi full name is Zenaida Lisset Tovar González. Ok, thank you so much. Perfect, perfect. Excelente, ¿verdad? Vea por ahí que si yo pregunto, what's your name? Ahí sí podría ser válido un nombre o un apellido. Pero acá se solicita su nombre completo. Entonces ahí reportamos la información completa. Thank you. Thank you so much for the info. Let me choose other person. Déjeme escoger a otra persona para que pueda participar en la práctica general. Let me see, I need a boy to ask a question. Let me see, Miss Mario Ernesto. Tell me, Mario Ernesto, where are you from? Where are you from in El Salvador. Check on the information. Thank you so much. Vea por ahí el modelo de respuesta. En la pregunta sí yo incluyo where are you from, pero en la respuesta usted solo me dice I am from y me dice el lugar. Hagámoslo nuevamente. Mr. Okay. Mario, where are you from? I am from Ilopango. I am from Ilopango. Perfect. Thank you so much. Thank you. Next question. Oscar Cortés. Mr. Oscar, how old are you? Ve ahí el modelo de respuesta. Solo falta agregar la cantidad de años, ¿ok? Oscar Cortés, how old are you? Check on the microphone. Vea por ahí su micrófono, por favor. I am 32 years old. I am 32 years old. Thank you so much. 32. Thank you. Mister, let me see. Mister, déjeme buscar a alguien más. I will choose other person. Miss Laura Michelle. What's your phone number? Puede inventarse el número. No se sienta presionada de decir su nombre real. Usted puede inventárselo, ¿ok? What's your phone number? My phone number is
7711. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. You can report it in that form, or you can say like every two numbers. Lo podemos mencionar tal cual como Miss Michelle lo hizo, ¿verdad? Laura Michelle mencionó un número por vez, o podemos decirlo de dos en dos, de dos en dos. Ahora que ya vimos la información, ya podemos decir 7259, ya podemos hacerlo de esa forma también, y es correcto. Mm-hmm. Thank you. Check on this one. Vamos a ver la siguiente pregunta. Miss Marta Villafuerte, where's your mother from? ¿De dónde es su mamá? Y vea la respuesta. Ya tenemos she's from. Solo me incluye el lugar. She's from El Salvador. From El Salvador. In specific, y en específico de El Salvador. She's from Usulután. Usulután. Thank you so much. Thank you, thank you. Next question. Jacqueline Carolina. What's your best friend like? Very smart. Ah, it's very smart, right? Usted puede decir he or she. Recuérdese que utilizar forma completa puede decir él o ella, ¿verdad? He is very smart. O si fuera el caso, fuera una señorita, she is very smart. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you so much. And the last question, Miss Lorena Patricia, what's your city like? Lorena Patricia. My city is, pudiéramos responder, chequee su micrófono, por favor, gracias. My city is. My city is Guatemala. Ok, but the description, ¿cuál sería la descripción? Recuérdese que ahí estamos averiguando cómo es su ciudad. Entonces te podemos decir, my city is big, is small, es grande, es pequeña. ¿Qué descripción pudiéramos decir? Small and beautiful and very cold in the night. Okay, thank you so much. Thank you so much. And that is a description. Perfect. Si ven las últimas dos preguntas, estamos averiguando por una descripción. ¿Cómo es su mejor amigo? ¿Verdad? No estamos preguntando qué le gusta a su mejor amigo o qué le gusta a usted de su mejor amigo, ¿verdad? Esas ya son preguntas muy personales, ¿verdad? Eso ya es otro rollo, ¿right? Sino que, ¿qué? ¿Cómo es su mejor amigo? Y la última pregunta igual, ¿cómo es su ciudad? Y ahí damos descripciones. My city is big, my city is dangerous, mi ciudad es peligrosa, my city is safe, es segura, y usted puede dar la información que considere relevante para la pregunta. Okay? We're going to do something similar. Algo similar vamos a hacer en las mini salas que tenemos acá presentes, ¿verdad? Déjeme por acá crear las salas, porfa, porfa. And we can create on this info. Déjeme ver por acá cómo vamos a trabajar. And there is going to be a group of three. Voy a escoger por ahí. Vamos a tener un grupo de tres personas por ahí para que nos cuadre con los números, ¿verdad? Pero los demás trabajamos dos, dos, dos para que podamos pues interactuar con las demás personas que están por acá. ¿Ok? Any question? ¿Alguna pregunta antes de iniciar la práctica? No, ok. Remember to use complete structures, please. Le animo a que hagamos preguntas completas, ¿verdad? Y a qué me refiero con preguntas completas o respuestas completas es que si me preguntan, how old are you? No solo del número, por ejemplo, 24. ¿No? Porque ahí sí puedo notar yo que la persona entendió la pregunta, pero por cuestiones de práctica, ¿verdad? Nosotros tendríamos que hacerlo, dar una respuesta completa. I am 24 years old, ¿verdad? No se quede solo con esa pregunta, sino que tratemos de dar estructura completa, así como está en las líneas verdes, que son las respuestas sugeridas, ¿ok? Let's do it, let's get started, and let's do a nice job. Thank you so much.
from? I am from Sonsonate. How old are you? I am 30 years old. What's your phone number? My number is 7378826455. Okay, what's your best friend like? She's from Honduras. Remembering that one is a description. Disculpe que les interrumpa. Recuérdense que en esa pregunta es una descripción, que cómo es esa persona. Puede dar información de personalidad o descripción física. Cuéntenos, ¿cómo es su mejor amiga? No sé cómo decir. ¿Es alegre? She's happy. She's happy. Happy. Yes. Excelente. ¿Quién? Yes. Perfecto. Thank you. What's your city like? Uh-huh. ¿Y cómo es su ciudad? Igualmente, una descripción, Miss Carla. Yes. ¿Sí? ¿Segura? My city is safe. Sería, segura sería my, safe. My city is safe. Safe. ¿Segura? Safe. Safe, exacto. Ahí estamos diciendo que es seguro. ¿Y dónde vive usted? Cuéntenos que su ciudad es segura. Armenia City. Okay, perfect. Thank you. In Sonsonate, right? It's a sonate. Ah, yes. Is it hot? ¿Estará caliente por acá, por allá? Oops, sí. A lot. Yes. Bastante. Okay. Thank you so much. Now, switch roles. Ahora pueden cambiar roles y podemos participar, ¿verdad? Y ahora ya usted formula preguntas, Miss Carla, y Miss Lorena le responde. Thank you so much. Pero buen trabajo. Thank you. Okay, thank you. What's your full name? My full name is Carla Guadalupe Abrego Bonilla. Where are you from? I am from Planes de Ronderos. Oh, what are you? I am 35 years old. What's your phone number? 7468372. Where is your mother from? He is from San Salvador. What's your best friend like? He is very funny. What's your city like? My city is beautiful. Thank you. Thank you so much. Well done. Just on pronunciation, remember on the word like. ¿Verdad? Igualmente, con el sonido final, prestemos la atención a esa palabra, ¿verdad? Like, ¿verdad? El sonido like. Al final, exacto, ¿verdad? Mm-hmm. Perfecto. Okay. But the rest was good information. Thank you so much. Just check on, just for giving complete answers, remember, my phone number is... Sí. Right? Hasta después me acordé, hasta cuando terminé, dije, ouch, le regué. Y ahí te entiendo. Sí, hay que no tenga. No, pero la información es correcta. No es incorrecto responder de esa forma, ¿verdad? O sea, si me preguntan cuál es su número y usted lo da, perfecto. Nada más por cuestión de práctica, ¿verdad? Nosotros utilizamos una respuesta larga, porque si usted de repente ve alguna su película o de repente escucha a alguien hablando, la gente es muy directa cuando habla, hey, what's your phone number? Y la persona comienza con el número y no hay ningún problema, no es algo incorrecto, ¿verdad? Nada más, yo les hacía sugerencia porque de repente no nos acostumbramos a dar respuestas largas, ¿verdad? Entonces, por cuestión de práctica lo hacemos, pero ahí estamos. Are you finished? ¿Ya cambiaron roles las dos? Sí, ya cambiamos, pero podemos cambiar de nuevo. Perfect. Y si usted conoce otra pregunta, pues le animo a que la haga. Por ejemplo, what's your favorite color? What's your favorite type of music? Puede incluir algunas otras preguntas y podemos también reportar más información. Thank you so much. Okay, gracias. ¿Seguimos con el cambio? Sí. Okay. Cheerful. Yo creo que nos van a sacar de la sala. No, I'm listening. Por aquí vine a escucharles. Thank you, continue. Thank you. What's your city like? My city is beautiful.
Okay. Right, thank you so much. How are you doing? ¿Qué tal? ¿Ya hicimos el cambio? Sí. Okay. Esta ya es la segunda vez que practicamos. Hey, perfect. Thank you so much. Thank you so much. That's fine. Perfect. ¿Alguna duda? ¿O pregunta? No, teacher, solo no, creo que tenemos de practicar más la fluidez. Ah, con fluidez, ok. Perfecto, ajá, perfecto, perfecto. Y ahí es cuestión de práctica, ¿verdad? Media vez nosotros conozcamos la estructura, ¿verdad? Cómo formular adecuadamente una pregunta e igualmente cómo responder. Ahí nada más sería como el tipo de práctica, un tanto de repetición para ir ganando fluidez, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 2 minutos más. Les animo a que formulen otras preguntas aparte de las que no están en las sugeridas, ¿verdad? Por ejemplo, se puede preguntarle, what's your favorite color, what's your favorite food, what's your favorite type of music, y podemos siempre averiguar diferente información utilizando el verbo to be y las WH questions, ¿ok? Ok. Thank you so much. Perfect, perfect, and well done. Lo estamos haciendo bien. Nada más continuemos por ahí practicando. Thank you. Gracias, okay. Thank you. Hello, hello, Mr. Victor. Hello, hello. Victor. Hola, hola, hello. What happened to you? You are alone. ¿Qué pasó? Lo veo solo por acá en la sala. Sí, dijo que ya se iba a desconectar porque como ya terminaba la hora. Pero ya habíamos terminado el ejercicio. Perfecto. Okay, thank you so much for the notification. All right. And tell me, how many times did you practice? ¿Cuántas veces lograron participar? ¿Lograron cambiar? Yes, four okay. times. Okay, perfect, perfect, perfect. Let me ask you two more questions. Le voy a hacer 2 preguntas más solo por cuestión de práctica, ¿verdad? Y así maximizamos el tiempo que está acá. Tell me, Victor, what is your favorite color? My favorite color is blue. Blue. Maybe. Perfect. Okay, thank you. Thank you so much. And one more question. What's your favorite type of music? Alternative rock. My favorite music is alternative rock. Perfect, perfect. What is your favorite band? Or Creed. One of your favorites, right? O alguna de sus favoritas, tal vez, para no quedarnos solo con una. Creed, Aerosmith, Guns N' Roses. That's nice. Perfect, perfect. That's good. Thank you. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor. En esos momentos, pues, regresamos a la sala principal. Thank you so much. Bueno. ¿Cuál? Bueno, ya terminó. Gusto irle. Gracias, igual. Thank you, people. Thank you so much for the time in the practice. Thank you. I was checking on some of you, and I am really happy to listen to you speaking English, asking questions, and also giving on personal information. How did it go? ¿Cómo le fue en la práctica? ¿Logramos cambiar con el compañero y alternar roles? Yes. Yes. Perfect. Yes. ¿Será que lograron incorporar alguna nueva pregunta? Yes. Para los que sí pudieron, ¿qué otra pregunta formularon e incluyeron en la práctica? Deletrear el nombre. Excelente. How do you spell your name? Híjole, y el full name estaba fregado para todo el nombre. Pero decirlo en inglés y pronunciamiento. Thank you so much. Thank you. Other question? ¿Alguna otra pregunta que lograron incluir? What is your favorite color? What is your favorite color? Thank you. Color. Perfect, perfect. That is a good question. That's a good question. Is there any other? ¿Había alguna otra que lograron incluir?
the favorite movie. Ah, what's your favorite movie? That's perfect, right? What's your favorite movie? Con el inicio, what's your favorite? Y tenemos un montón de información de preguntar, ¿verdad? What's your favorite sport? What's your favorite type of music? What's your favorite sport? Your favorite class. Excellent, thank you, it's possible. Right? Thank you, it's possible. También con who. Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Who is your favorite singer? Right? Híjole, tenemos un montón de preguntas de las cuales pudiéramos utilizar y siempre con el verbo to be y utilizando WH words. Thank you so much. Before we finish, I want to know if there is any question. Antes de finalizar, quisiera saber si existe alguna pregunta del contenido que hemos practicado este día. Questions, questions. No teacher. Thank you. Okay. Thank you so much. Just as a general feedback, remember to practice, right? Remember to practice the beginning of questions because that can help you a lot. ¿Verdad? Nada más como información general, ¿verdad? Les hago la invitación a que practiquemos, sigamos practicando en el caso de la pronunciación y en el caso de la fluidez, ¿verdad? Porque a veces conocemos la pregunta y eso es bueno, pero cuando la formulamos, tal vez vamos un poquitito lento, pero eso nada más es cuestión de práctica. Así que usted ponga ese ejercicio de repetición. Las conversaciones que escucha en la plataforma, escúchelas y repítela, ¿verdad? What's your name? What's she like? How old are you? Todas esas preguntas, trate de practicarlas y repetirlas para que cuando ya nosotros las formulemos en contexto, ¿verdad? En una conversación ya muy espontánea, ya lo hagamos de una forma pues más fluida y más natural, ¿verdad? No tanto como, híjole, ¿qué pregunto? Y espérame, what is your name? Sino que lo hacemos hey, de una sola vez, ¿verdad? What's your name? Y damos la información, pues tal cual lo formulamos de una forma más natural, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a sonar más fluidos y más naturales utilizando el idioma. Mi último comentario para ya no robarles más tiempo y que usted pues vaya a descansar. Recuerde siempre avanzar en la plataforma, ¿verdad? Yo pregunté al inicio, me dijeron que sí habían completado la sección 3 y que habían tomado su examen de medio curso, pues les felicito. Para los que no lo han logrado hacer, todavía tienen tiempo, pueden realizarlo. Así que les animo a ponerse al día lo más pronto posible. Igualmente, a los demás, avance, ¿verdad? Yo espero que algunos ya vayan en la sección 4, perfecto. Y si usted ya va en la sección 5, pues mucho que mejor. Más tarde por ahí veo el chat, si hay alguna pregunta también de contenidos para poderles asistir y pues así podemos completar la plataforma lo más antes posible, ya que esto es un requisito de inscripción para el siguiente módulo, ¿verdad? Así que necesitamos completarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Así que dígame. Y si llegamos a la sección 5 y hacemos los exámenes que están ahí, ¿y qué más? ¿Nos quedamos a esperar a las clases nada más? En este caso, sí, nos quedamos a las clases. Si usted tiene un ejercicio o alguna sección que no la tenga al 100%, pues le animo a que la repita nuevamente esos ejercicios para obtener un 100% en toda su plataforma, que sería un equivalente a un 10 de calificación. Una vez terminemos eso, ya cumplimos con un requisito que es de inscripción para el siguiente módulo. Y como usted lo mencionó, nos quedamos ya solo con las clases, con las sesiones en vivo, que son basados en los contenidos que usted ya finalizó y que usted ya conoce, ¿verdad? Solo para tener más práctica, más espontánea. Pero así sería la mecánica. Gracias. Bueno. Ok. If there are no more questions, I am happy to see you. Me alegra haberles visto este día, ¿verdad? Y contó, a pesar de ser lunes, a veces los lunes son difíciles, pero les agradezco por acá, por estar puntuales, con energía, y les deseo una feliz noche y un bonito día mañana, y espero verles. Ok. Have a good night. See you. Good night, teacher. Good night. Thank you. Take care. Cuídense. Bye-bye. See you. Bye. Bye.